buenos días a todos. Para mí es un auténtico honor el poder estar en una universidad y se me permita la posibilidad de contar mi experiencia personal como ser humano alrededor de una serie de vicisitudes que me han ido ocurriendo a lo largo del tiempo. Yo recuerdo que la primera vez que yo vi un muerto, tenía 14 años y recuerdo que estaba en la cama a punto de dormirme y de pronto oigo que entra mi padre en casa y le dice a mi madre, dice, viste a Juan Ignacio que ya es un hombrecito y me va a acompañar a un velatorio. Bueno, a partir de ese momento, el tener un contacto con la muerte, que cada vez está más olvidada en la sociedad en la que vivimos, una sociedad que esconde la existencia de la muerte, porque le interesa hacernos creer a todos que somos inmortales y que cuanto más acumulemos, más nos vamos a llevar después. Al final, todos nos vamos a dar cuenta que realmente las cosas no son ni mucho menos así. Desde ese momento la muerte formaba parte de mi vida como una cosa más o menos natural. Posteriormente, tras mi entrada en el semanario de sucesos del caso, donde lógicamente lo que se trataba era precisamente de la muerte y de las personas que cometían los actos para conseguirla, de alguna manera te familiarizas tan absolutamente con ello que se... las bromas macabras, entre comillas, que se oían en la redacción del caso, a cualquiera le podrían poner los pelos de punta, pero con la naturalidad con la que se trata el mundo del suceso. Lo que pasa es que hubo un momento, y además la fecha fue en enero de 1989, cuando yo por primera vez veo el cadáver de una niña. Y no veo el cadáver de una niña porque lo único que veo es un trozo de pierna con un pie que ha aparecido abandonado, curiosamente, en la calle Alcácer de Valencia, el día 27 de enero de 1989, la misma fecha, 27 de enero, en la que posteriormente aparecerían los cadáveres de Miriam, Antonia y de Siré. Simplemente circunstancias casuales. Y como no se sabía a quién podía pertenecer ese pie que había aparecido en mitad de la calle, pero que sin ningún género de duda era de una mujer de menos de 15 años, se autorizó a Televisión Española y a los distintos medios de comunicación para que acudiera al Instituto Anatómico Forense a fin de fotografiar ese pie, para difundirlo en los medios de comunicación, para ver si alguien de alguna manera reconocía a quién podía pertenecer ese pie. La respuesta se iba a encontrar muy pocos meses después, el 27 de mayo, cuando en la carretera de Godelleta a Turis, en la provincia de Valencia, en el interior de una tubería de conducción de agua, se encuentra el cadáver de una niña de 15 años a la que le falta el pie con la pierna, a la que le ha sido amputada también la mano derecha, y a la que con una motosierra le han desfigurado completamente todo el rostro y producidos diversos cortes ante y post-mortem en todo el cuerpo. A los documentos del sumario sobre este procedimiento, denominado el triple crimen de Macastre, y me encuentro un documento en el que dice textualmente: se ha venido indagando sobre las mujeres denunciadas como desaparecidas
en la Comunidad Valenciana durante los años 1988 y 1989, con análogas características morfológicas respecto a la fallecida, sin obtenerse resultados satisfactorios y habiéndose depurado todas y cada una de las posibilidades, 15 en total. Este documento de la Guardia Civil reconocía que durante dos años, 1988 y hasta mayo de 1989, había 15 niñas de menos de 14 años desaparecidas en la Comunidad Valenciana, solamente en el ámbito de la Guardia Civil. Cuando yo luego tuve la posibilidad de acceder a determinadas personas de Policía Nacional para intentar saber cuál era el número de desapariciones que había en su demarcación, las de Policía Nacional, que como sabemos son las grandes ciudades, llegamos a una cifra de 33 menores de 15 años desaparecidas en un año y medio en la Comunidad Valenciana. Ninguna de ellas ha aparecido, ni evidentemente tampoco sus restos. Es en ese momento cuando yo, que de alguna manera intentaba dentro del mundo del periodismo hacer algo, aportar algo, poder llegar a intentar, bueno, no sé, poner mi grano de arena, empiezo de alguna manera a indagar en saber cómo es posible que puedan estar desapareciendo en el año 1988 y 89, pues una media entre una y dos menores en la Comunidad Valenciana, y que no pase absolutamente nada. Os cuento todo esto simplemente porque ese triple crimen de Macastre y ese pie fue también la primera vez que yo me senté al lado de una madre, en este caso de la madre de Pilar Ruiz, de doña Magdalena, y me preguntó por primera vez: Juan Ignacio, cuéntame qué es lo que le han hecho de verdad a mi hija. Y fue la primera vez que de pronto me di cuenta, digo, vamos a pensar lo que ha sentido esta persona cuando le han realizado todos los actos que le han realizado. Y es que es inimaginable. Es inimaginable. Contarle a una madre que ha habido un coche, normalmente una furgoneta con puerta lateral, que se ha parado a la altura de donde estaba su hija, la han metido dentro, se la han llevado y ha sido sometida a una serie de abusos que ni en la peor película de terror uno se puede imaginar. Que ha estado encerrada en un agujero durante 7 días, como posteriormente se descubrió el zulo donde había estado Pilar Ruiz Barriga, donde prácticamente cabía dos bombonas de butano, donde tenía que estar simplemente sentada en el suelo con las piernas en cuclillas y se pegaba con la cabeza. Era un depósito, además de guardar las bombonas de butano en el exterior. Sabiendo que durante una semana entera, cada vez que alguien se acercaba a la puerta era para sacarla y para llevarla a ser sometida. Es que me cuesta mucho intentar el poneros claro el dolor y el sufrimiento de esa persona, pero sobre todo el de la soledad, ¿no? A mí me daba un tremendo pánico la soledad que se tiene que sentir cuando a uno le están haciendo daño constantemente.
Y cuando además sabes que el final de ese daño, ¿sabes?, irreversiblemente es la muerte. Contarle todo esto, yo he tenido la desgracia, entre comillas, de tener que hacerlo con muchas madres. He tenido la suerte y la posibilidad de que ha habido muchísima gente que ha confiado en mí a la hora de trabajar en sus procedimientos judiciales, y he tenido relación con innumerables familiares de víctimas. Y es sorprendente la necesidad de saber que tienen estas personas, que uno se imagina que dices, no querrán saber, pero son personas que necesitan saber hasta el más mínimo detalle del sufrimiento que ha tenido su hijo o que ha tenido su hija. No en vano, un mes antes de la desaparición de las niñas de Alcácer, pues se produce la famosa desaparición de la clínica de Alfaz del Pi, de Gloria Martínez, un caso que evidentemente todavía sigue desgraciadamente sin resolver. Es decir, la sociedad sí estalla en ese sentido con lo ocurrido en el triple crimen de Alcácer, pero no termina de ser consciente de la realidad, que es algo que normalmente resulta difícil de entender, pero yo, como sé con absoluta seguridad que existen, hay grupos de personas que se reúnen de una forma periódica en nuestro país, en lugares que evidentemente se van cambiando, personas que evidentemente todas ellas tienen un elevado poder adquisitivo, y una parte muy importante de ellos un importante poder político. Y se organizan reuniones, entre comillas, en las cuales menores, unas veces traídas desde Rumanía, otras veces traídas desde Brasil, que son los dos puntos de captación, son violadas, torturadas y asesinadas. Esta manifestación, esto es sinvergüenza.